116 nicaragüenses han fallecido en Estados Unidos de enero hasta el 15 de octubre de este año, según la organización Texas Nicaraguan Community, lo que representa una cifra superior respecto al mismo periodo del año pasado. Creo que cerramos como por 50 o 51 para diciembre y estábamos cubriendo la ruta migratoria y estábamos cubriendo también aquí en Estados Unidos las muertes aquí en Estados Unidos. Y la mayor cantidad de daño pasado fueron ahogados. Del total de fallecidos, 39 nicaragüenses murieron por infartos. En segundo lugar están las muertes provocadas por accidentes de tránsito, las que sumaron 36 casos. El infarto se da según hemos visto algunos estudios forenses de algunos cuerpos. Se da, dice, ataque al miocardio. Ya, minante, o sea, que no... O sea, no te da tiempo de nada. Ya, y este tipo de ataque al miocardio antes era algo que se daba a las personas de más de 50 años. Estás hablando por problemas de que tienen coágulos o cosas así por el estilo. Del total de las víctimas, 8 nicaragüenses fueron asesinados en distintas circunstancias. Otros 2 perecieron en accidentes laborales. Además, se reporta una familia de 3 integrantes que murieron en un incendio. 4 perdieron la vida por sobredosis por el uso de estupefacientes, e igual número decidieron quitarse la vida. Por otro lado, la violencia de género dejó 4 mujeres nicaragüenses víctimas de femicidio en Estados Unidos. También hay 16 casos de ciudadanos que han muerto con enfermedades preexistentes o terminales y otras causas en ese país norteamericano. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.